hecho, Isla, ¿qué ha pasado con las sugerencias del año 93? Bueno, muchas de las sugerencias del año 93, ustedes lo van a ver que fueron, en realidad están divididas, es decir, en su implementación. Muchas sugerencias, tomamos la decisión de no implementarlas en la Genesis para DBS, sino que implementarlas en la Genesis por Windows. Por eso, ustedes lo ven, digo de casualidad, pero les digo 30% y 30%, pero no hubo una razón. Pero básicamente la idea era todas las sugerencias que fueron del tipo de mejoras de la interfase o manejo dentro de Genesis respecto a interfaces y demás, todos ellos fueron en la Genesis for Windows y no en la Genesis para DBS. Y en la parte de Genesis para DBS fueron mejoras de generación y todo ese tipo de cosas. Pero todas las cosas, por ejemplo, del tipo de tener un browser de calls o cosas por el estilo, templates y demás, fueron directamente a la Genesis for Windows, porque era el ambiente donde nosotros pensamos darle más potencia a toda la parte gráfica. Bueno, Alejandro Paniza, que está debutando hoy en este tipo de reuniones. Alejandro Silva, a los que estuvieron ayer en la charla de Xbase, lo pueden ver, es una especie de hombre orquesta, porque él está encargado de Clipper, Foxtrot, Recital, Vitrine, etc. Está buscando otras plataformas nuevas también porque está aburrido. Y bueno, y después a Gonzalo Chávez, que es el encargado de la parte de test, que es el que prueba todas las cosas que nosotros hacemos y es una persona que se ha transformado, digamos, tornado cada vez más importante dentro de la test. Escuchar varios programas políticos, entonces estoy bastante preparado para responder las sugerencias, ¿no? Por ejemplo, puedo decir ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? O no quiero ni dejo de quererlo. Lo aprendí bastante, todas esas cosas, así que estoy preparado. Realmente es sumamente útil y nos evita un objeto más. O sea, yo puedo pasar con una empresa en modo display, no necesito hacer un panel de eso. Sí, es verdad, eso es correcto. El modelo de grandes es indicativo el trabajo de generación de objetos. Sí, perfecto, sí, lo veo, eso sí, verdad. Ahora hay alguien en los 400, parecería que hay una modalidad de consultar. Sí. Porque ya la tenemos. Además de el mode, la variable mode, además de insert y upload. Sí, un nuevo modo más. Uno podría pasarle uno más. Sí, correcto. Bueno. Esta también, la 7 es un tema que seguramente van a ver en la versión Windows. No creo, digamos, esta tarde se lo van a explicar, porque cada una de las cosas que ustedes tienen aquí de poder deshabilitar o habilitar cosas van a ser definidas claramente en la versión Windows. No sé si vamos a hacer algo. Déjame agregar algo. Han habido clientes que lo que han hecho respecto a la presentación, por ejemplo, del F10 y demás, es han modificado los programas estándar de Genesis y los han adaptado a algunas de sus características. Por ejemplo, la método de ingeniería de San Pablo que está haciendo una presentación aquí en el stand de Brasil, luego si quieren pueden ir a verla. Me mencionan que fueron de parte mía, así tengo mi comisión, pero el método de ingeniería me estuvo mostrando ayer las modificaciones que habían hecho justamente a algunas rutinas estándar de Genesis para que tuviera el look and feel que ellos querían. Pueden verlos, es bastante interesante todo el trabajo que han hecho. En este momento, Genesis está en todos los países sudamericanos. España está llegado al cliente número 800, por lo cual es de prever que aproximadamente con el pasaje del año estaremos pasando la barrera de los 1000 clientes, lo cual en sí mismo es muy importante.
estamos desde hace 2 meses con los asistentes de la dirección con la que compartimos una serie de funciones. María Laura en el área comercial y financiera y Sergio en el área de marketing. Y a ustedes, muchas gracias.